Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Bloons TD6. Y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Capítulo que si no lo habéis visto, lo tenéis en la parte superior derecha de vuestra pantalla, es una pequeña anotación. También sabéis que tenéis una lista de reproducción para ver la serie completa. Y hoy nos encontramos ante el último mapa de nivel intermedio, Islas de Especias. Y va a ser un recorrido así bastante curvado, parece, rodeando las islas. No parece a priori muy complicado. Solo parece que tenga un sentido. Esto se puede quitar por $1000. Me parece una barbaridad. Así que voy a empezar poniendo a Ovin. Lo pondré... quizás aquí. Para intentar... voy a ponerlo así más abajo. Para intentar aprovechar al máximo toda la zona esta de la curva. Voy a cambiarme aquí la cámara y vamos a darle caña. La oreja, tío. Vale. Como veis, tengo ya esto porque he mejorado, gracias a los consejos que me habéis ido dando en los comentarios, en muchos vídeos atrás, ya que, como digo siempre, voy grabando varios vídeos en un solo día por tema de trabajo, así que siempre llevo varios vídeos de adelanto. Pero he hecho una mejora con la que empezamos con conocimiento monoril, que empezamos ya en nivel 3. Con Ovin, por lo que ya podemos poner directamente el arbusto. Creo que es una mejora muy buena. Por lo que podremos aguantar bastante con Ovin al principio. Voy a intentar aguantar con él todo lo que pueda. Ahí hasta donde llegamos. Ahí me dijeron que se podía poner una especie de pausa. Pero no sé muy bien dónde es, tío. La canción se llama Zarpa otra vez. Me dijeron que había como una especie de casa. Pero desconozco dónde está. Vale, nivel 4. Vamos a crear los totem de la naturaleza ya. De momento vamos bastante bien solamente con Ovin. He llegado a pasarme un mapa con hasta dos torres, dos monos. Pero ¿podremos pasarnos un mapa con un solo mono? Eso ya lo desconozco, ¿eh? Creo que eso ya sería demasiado. Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Me da igual si no puedo pararlo porque no sé dónde está la casa. Si pierdo una vida, pues me da un poco igual, sinceramente. Vamos bastante bien. Está todo ahí aglomerado, ¿eh? Yeah. Vale. Tenemos prácticamente el nivel 5 ya. Nice. What next? ¿Qué velocidad de ataque aumentada? Vale. Eso es lo que nos da. Que nos va a venir muy bien. Atacamos más rapidito. Aparte que ralentizamos con el tótem a los monos. Has desbloqueado las mejoras de forma permanente, pero tienes que aplicarse a los monos en el juego. ¿Cómo? No entiendo. Se me escapan algunos monos. Algunos globos, perdón. La mejora de forma permanente. ¿Qué mejora de forma permanente? No entiendo. O me va a costar, ¿eh? Vale. Tenemos que ir subiendo de niveles ya, tío. Otro que se me escapa. Ojo, se me escapan muchos, ¿eh? Se me escapan muchos. Vale, 114 vidas. Todavía. Vale. Subimos de nivel al 6, que tengo ahora mismo bastante dinero. Poder para explotar aumentado y proyectiles se mueven más rápido. Perfecto.
Se me escapa todavía alguno, pero nada, se me escapa solamente un globo. Se me va a escapar otro globo, tío. Me la sigo jugando, ¿eh? Vale, 96. No quiero gastar 3.000 pavos en subir al nivel 7. Entonces es verdad que este no puede ver a los camuflums, tío. Me va a tocar sacar a... Al de los dardos, tío. Armón lanza dardos. Este tampoco puede, nada. Tengo que sacar el lanza dardos, sí o sí. Vale. No se puede pasar el nivel con un solo mono. Vamos a poner este aquí. Y vamos a ir mejorando. No, sí, de momento sí. ¡Ey! ¡Buah! Sí, es una mierda también, ¿eh? Vale, tiro triple no. Ballesta. Esto puedo hacer incluso esta. Y tenemos un alcance bastante grande, ¿eh? Poca broma. Al final lo que buscaba. Me da botella de agua. Al final lo que buscaba poniéndolo ahí, en el centro. Tiene un alcance muy grande. Ronda 30 ya. Estamos a punto de subir de nivel, ¿no? Ah, no, estamos ya en el 7. Las cerezas explotan 80 blooms. Vale. Vamos a subir al nivel 8 ya, ¿eh? De momento no quiero gastar dólares en subir de nivel a Ovin, porque creo que no merece la pena y prefiero ahorrarlos por si llegamos a los 21.000 y me hiciera falta. Sacar al tocho. Vale. Vale, lo subimos ya. Los tendencias de incinerar la naturaleza hacen que los blooms sean un 40% más lentos. Bien, bien, bien. Lo ralentizo bastante, como veis. Está muy cheto el ballestero, tío. Vale. ¿Cuánto no voy a subir al nivel 9? ¿Nivel 9 qué hace? Los ataques explotan capas extra. Y los tiros de la tormenta, que eso me da igual. Explotamos capas extra, es lo que hace. Vale, vamos bastante bien. Vale. Estamos muy cerca ya. Ojo, Moab, ¿eh? Buah, se me escapan, ¿eh? 56 vidas. Cuando vengan más Moab, estoy jodido, ¿eh? Cuando vengan más Moab, estoy jodido. No podemos defender bien uno, imagina. Vale, ahora sí que voy a mejorar a nivel 9. Hacemos daño a capas extra. Va, perdemos vida, ¿eh? Perdemos vida, tío.
Tengo ya los 21k. Dios. Hala. Se me fue. Se terminó perder vidas. ¿Hasta dónde llega? Hasta ahí, tío. Ya todos los puntos que me queden va a ser para mejorar a Ovin. A ver hasta dónde llegamos. Nunca hemos pasado del nivel 14. I'm waiting. Ahí dándole más puntos a Ovin. Perfecto. Anda 47. Vale, nivel 10. Yes. Vale, ponemos aquí esto. Venga, vamos a hincharnos. Ronda 49. Poco ya porque me queda poco a eso. Guau, ha volado, ¿eh? Vale. Nivel 11. Dios, vuela, tío, no sirve para nada ya el las zarzas estas, I'm waiting. Nivel 12. Velocidad de ataque aumentada y recuperación de monos mágicos, eso me da igual, pero velocidad de ataque aumentada. Ahí todos esos son puntos extra que subimos con Ovin. Vamos a dejarlo aquí, a ver cuánto. Vale, nada, hemos subido un poquito la barra. Nivel 12 ya cuesta, Yes. Estamos mucha pasta para nivel 13. Nivel 13. Poder para explotar velocidad de proyectiles aumentados todavía más. Ronda 57. Buah. Estamos cerca de del nivel 14, Pero aún así creo que al 15 no vamos a llegar, Ataca súper rápido ahora. Nivel 14. Los ataques explotan capas extra. Nivel 15 es el centinela de naturaleza. Hace que los blooms se muevan un 60% más lento. Y tiene tiempo de recuperación reducido. Ese todavía no hemos llegado nunca, De hecho, prácticamente diría que la primera vez que llegamos al nivel 14. Siempre nos hemos quedado a las puertas de usarlo, pero nunca lo hemos llegado a usar. Pero al 15 no vamos a llegar, tío. Última ronda. En el nivel 14 nos vamos a quedar. Pues otra victoria más. Muy facilita. Si es que una vez que sacamos al ballestero, tío, cheto, se ha terminado la partida. Si es que es imposible que pierda, tío. Y nada, chicos, no conseguimos en el nivel intermedio completar con un solo mono un nivel. No sé si se podrá o no. Dejadmelo abajo en los comentarios si vosotros creéis que se puede o si lo habéis conseguido y con qué mono ha sido. Y siguiente vídeo será en nivel difícil ya. Vamos a ver qué tal se nota, vamos a ver qué dificultad extra hay, si es a nivel de mapas, si es a nivel de globos, vamos a ver cómo es. Si no lo queréis perder, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, que vamos camino a los 5.000 suscriptores y me hace mucha ilusión poder llegar. También sabéis que podéis ayudar desde un eurito al mes, tenéis abajo el botón de unirme, también me ayudáis un montón dejando un buen me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.